acaso chamar a atención, porque cando ya sé que a las comadres non les gustan las verdades, pero ustedes catro foron os únicos do Partido Socialista que estaban de acuerdo co desgobierno do señor Barbeira, e aí se quedaron, aí se ocultaron, e parece ser que todo iba ben cando era un desgoberno. Entonces, cobardía, desgoberno, non sei a quen darlle a razón se realmente hai que ter o talante de servicio e de respeto aos veciños de Santa Comba para dar un paso tan importante que, para dado a desidia que habían eses dos anos de desgoberno, dar un paso adiante en donde se saben que se expulsaron do partido, realmente deron algo en contra de que sería unha opción política, pero fixeronlo en favor dos veciños de Santa Comba. E ustedes catro, por cartos, están ustedes aí, por iso cartas de 1 millón de euros, porque este señor non recibiron nada de cartos, hombre, faltaría máis. Bueno, vamos a seguir con as preguntas do señor, da señora Blanca, respecto aos talleres da memoria. Eu abandono o salón tamén, non podo permitir esta marra. Vale, non se preocupen, porque vamos a seguir grabando. Vale, está visto que non lle gusta. Esta é unha pura dormida. Está visto que non lle gustan as verdades a esta xente. Un receso, señor. Señor, por favor, un receso mentres que estás a... Vamos a seguir contestando entonces as preguntas. Estábamos ahora con as preguntas da señora Blanca, en donde os talleres de memoria nas parroquias, si se levaban a cabo ou non se levaban a cabo, están en proyecto. A segunda pregunta da redacción dun anteproyecto, efectivamente, gastaronse 9.680 nun...